gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más del noticiero semanal Alcaldía de Guaranda Informa, un espacio diseñado para que usted conozca más del acontecer destacado de esta semana del 7 al 11 de marzo, desempeñado por el alcalde de Guaranda y su equipo de trabajo. Iniciamos el informativo con buenas noticias. Unas 640 personas de la ruralidad se beneficiaron de la asistencia médica internacional. Veamos. Acción Social Municipal realiza primera brigada médica internacional. Las acciones en favor de la ciudadanía que realiza la Administración Municipal 2019-2023, liderada por el alcalde Medardo Chimbolema a través de Acción Social Municipal, son las brigadas médicas que tienen el objetivo de acercar la asistencia médica gratuita a los habitantes de varias comunidades del cantón. La primera Brigada Médica Internacional de 2022, conformada por 72 voluntarios, 25 de ellos médicos y enfermeras estadounidenses de la Fundación Hansford Health, es posible gracias a la gestión de Acción Social Municipal, Universidad Estatal de Bolívar, Club Rotario y el Instituto Tecnológico Cordillera. En las instalaciones del Centro Educativo de la Comunidad Pucarapamba y San Juan de Yuyundongo se instalaron varios cubículos de atención en medicina general, 3 estaciones de optometría, odontología, psicología, así como un mini laboratorio para efectuar exámenes de orina, glucosa y hemoglobina, además de ecografía, la estación para control de signos vitales y una farmacia. La Brigada Médica Internacional brindó atención completa a niños, jóvenes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que acudieron a la jornada médica, durante las cuales aproximadamente 640 personas se beneficiaron con asistencia médica, lentes y medicina totalmente gratuita. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. Y mediante contratación, la reina de Guaranda, Emily Ortega, se vincula a Acción Social Municipal. Vamos con la nota. Alcalde de Guaranda oficializó la vinculación laboral con la reina del cantón y la entrega de presentes. La tarde del 8 de marzo en el Teatro Municipal Nilo, en un breve acto y cumpliendo con su compromiso, el alcalde Medardo Chimbolema procedió a la firma del contrato laboral entre la Alcaldía de Guaranda y la Reina de Guaranda y sus carnavales 2022, Emily Ortega, quien a partir de la fecha se vinculó a Acción Social Municipal, constituyéndose en la primera administración en establecer un contrato de trabajo como estímulo a la reina que tiene a su cargo la ejecución de la labor social a desarrollar en conjunto con la señora Teresa Cacuango, presidenta de Acción Social Municipal. Tras la firma, la soberana recibió los regalos entregados por la empresa privada e instituciones financieras. Así, la municipalidad cumplió con la entrega de presentes a la joven Emily Ortega, quien expresó su agradecimiento al alcalde Medardo Chimbolema y a los auspiciantes. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. Seguimos. Desde el pasado 10 de marzo, Guaranda es parte de las 4 ciudades del país que pertenecen a la Organización de Comercio Justo. Guaranda, ciudad latinoamericana por el comercio justo. Con el objetivo de reactivar la economía, producción e industrialización del sector agrícola del cantón, la Alcaldía de Guaranda desarrolla actividades para establecer y promover el comercio justo a través de la puesta en acción de varias estrategias de productividad y comercialización. Por tal motivo, la Coordinadora Latinoamericana del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo, CLAC, declaró a Guaranda como ciudad latinoamericana por el comercio justo, sumándose activamente a la campaña Ciudad y Pueblos Latinoamericanos por el Comercio Justo, reconociendo a Guaranda por la importancia del emprendimiento como modelo de desarrollo que pone como prioridad a los seres humanos, la sostenibilidad social, económica, ambiental, fomentando la gestión responsable y dignificación del trabajo. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. Y la ruptura en la línea de conducción de agua dejó sin servicio a la ciudadanía. Técnicos de la IMAPAG y el alcalde Medardo Chimbolema atendieron con celeridad la emergencia, logrando restablecer el abastecimiento. Vamos con los detalles. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guaranda, Mapajé, informó que debido a las fuertes lluvias en el sector Quilitagua Alto, se produjo un deslave de gran magnitud que rompió la línea principal y secundaria de agua, daños que ocasionó la suspensión del servicio de agua potable en la noche del viernes 11 y sábado 12 de marzo. Empleados del Mapajé, junto al alcalde Medardo Chimbolema, inmediatamente trabajaron en la reparación de la línea principal de conducción de agua y un bypass provisional de aproximadamente 100 metros que permitió reanudar el servicio la noche del sábado 12 de marzo. Según información de la empresa, en los próximos días iniciará la instalación de una nueva variante definitiva de 1 kilómetro con tubería de 200 milímetros que permitirá restablecer el servicio por completo. La nueva variante tiene un costo aproximado de $40,000, misma que será certificada en el menor tiempo posible, amparada en la declaratoria de emergencia cantonal emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia de Guaranda en sesión efectuada el sábado 12 de marzo de 2022 a efectos de atender las contingencias que se presentan por la época invernal. Realmente es muy
peligroso el trabajo, es muy riesgoso, sin embargo, sabiendo la importancia, nuestro personal decidido a trabajar, así es que con eso hemos podido nuevamente restablecer el servicio de agua. En este momento ya está entrando las aguas a la reserva, viendo varias alternativas de trabajo, así es que hemos buscado formas, pero hoy podemos decir que se ha podido restablecer. Con los trabajos de acción, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guaranda tiene por objetivo cumplir su responsabilidad de servir a la comunidad de manera oportuna, garantizando el suministro de agua potable de calidad las 24 horas del día en los 365 días del año. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. La temporada invernal no da tregua. Debido al fuerte invierno y los estragos que está ocasionando, Guaranda fue declarada en emergencia. Vamos con la información. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guaranda, en sesión efectuada el sábado 12 de marzo de 2022, con el objetivo de tomar decisiones correspondientes a la etapa invernal, resolvió la declaratoria de emergencia cantonal a efectos de atender las contingencias que se presenten por la época invernal y al deslave de gran magnitud que rompió la línea principal y secundaria que provee de agua a Guaranda, por lo que la ciudad enfrentó la falta de servicio mientras se realizaban los trabajos para reponer la línea de conducción del líquido vital. A esto se suman los deslaves de tierra y escombros en varias vías del cantón. La declaratoria de emergencia permitirá asignar recursos económicos para los trabajos de reparación de la línea de conducción de agua para Guaranda en el sector Quilitagua Alto, atender emergencias a causa de la temporada invernal y, por pedido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la conformación de una comisión técnica para realizar la evaluación de las afectaciones del barrio Fausto Basante. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. Nos vamos con noticias de vialidad. Las calles aledañas al Parque Montúfar cuentan con nuevo adoquinado. Veamos los detalles. Municipio concluye adoquinado en el sector Parque Montúfar. Las calles General Salazar, Johnson City y Pichincha en el sector Parque Montúfar fueron intervenidas con el objetivo de mejorar la movilidad. Alrededor de 653 metros de adoquinado ornamental se instaló en las calles de este representativo lugar de la ciudad. William Manovanda, director de Obras Públicas Municipal, aseguró que la obra se ejecutó con todos los requerimientos planificados. Además, aseguró que restan algunos complementos y que muy pronto será entregada a la ciudadanía para su cuidado y que permitirá circular de mejor manera con total seguridad. Con la transformación de la infraestructura vial, el GAD Guaranda facilita la movilidad y cambia la imagen de los barrios y ciudadelas del cantón. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó la socialización sobre equidad de género. Ministerio de Salud y Municipio de Guaranda abordaron problemática de equidad de género. En el Centro Cultural Josefina Barba se llevó a cabo la socialización sobre equidad de género en coordinación con el Ministerio de Salud a través del Club de Adolescentes y el Grupo Sembrando Líderes del Municipio de Guaranda para conmemorar el Día de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo. El objetivo de la socialización fue concientizar respecto a las desigualdades y discriminación que aún siguen soportando las mujeres, violando sus derechos por la condición de género, mismos que también se experimentan en los propios hogares. Esta problemática fue representada a través del sociodrama preparado por los jóvenes integrantes de Sembrando Líderes, que trajo consigo una gran reflexión. La actividad, que estuvo matizada con la intervención musical, culminó con la entrega de rosas a las mujeres que participaron en la socialización. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. Así concluimos el informativo de la semana del 7 al 11 de marzo. No baje la guardia, use mascarilla, lave continuamente sus manos y mantenga la distancia social. Cumpla con el esquema de vacunas y lleve consigo el carnet de vacunación. Nos vemos la semana entrante con el quehacer municipal. Hasta entonces, muchas gracias.